Autorregular la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas que se da en las redes sociales es una de las apuestas principales del Consejo Nacional de la Publicidad, que pretende enseñar a los estrategas digitales buenas prácticas publicitarias a fin de dar un servicio adecuado a los salvadoreños. Hacerlo de una manera eh, eh, honesta, lícita, veraz, que son, y digamos, agreguemos a eso, responsables sobre todo. Entonces, entre. Mejor manejemos eso, pues hay un, un entendimiento entre el consumidor y, la, y, el, y, el, y las marcas. Son alrededor de 50 pequeñas y medianas empresas las que se beneficiarán con un congreso que se realizará en un hotel capitalino este jueves, en el que se capacitará a los community managers sobre la ética en la publicidad y la importancia de autorregularse. Este curso no es para, para enseñar técnicas de mercadeo, es exactamente para que el mercadeo se haga bajo... Eh, eh, valores éticos bajo ciertos parámetros que ya tiene, tenemos en nuestro código de alimentos y bebidas eh, aquí en el país, ¿verdad? Y eh, lo que buscará al final es que haya más y mejor publicidad. El evento está coordinado con la Defensoría del Consumidor para que también se aborden las normativas legales en torno a la publicidad. El objetivo del Consejo es que cada vez que los salvadoreños utilicen las redes sociales puedan encontrar publicidad que sea ética y no engañosa. David Cruz, Tele Noticia 21.